Hello, hello. Likewise. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine, thanks. You're fine. It's nice to hear that. Welcome back to your English class. All right. Hello, Antonio. How are you today? Antonio, Walter, Brian, how are you? ¿Cómo Hello. están, chicos? How are you? Nice to see you. Vamos a ver. Revisamos el chat antes de que lleguen sus compañeros. No hay mensaje, ¿verdad? Chicos, les soy honesta. Olvidé enviarles el audio. Solo leí el mensaje, pero como les dije, estaba teaching. Ya no lo envié, but don't worry, I'm gonna send it tonight. Ahí estamos, all right. Ahí vienen los compañeros, muy puntuales. Gracias por la puntualidad de siempre. All right. Let me see, where is my water? Perdí mi agua. I drink water before the class. You drink before so you cannot go to the restroom, right? To avoid going to the restaurant, you said. You know, in my case, I need to drink a lot of water before the class, during the class, and at the end of the class. I need to. All right. Ya somos siete en la clase. Demos un ratito más para que demos inicio. Class, vamos ya por la tercera semana, ¿verdad? Bien rápido, recuerden que son 4 semanas que tenemos Ya vamos a de terminar el módulo. sesiones. Son 20, a la verdad son 20, 20 clases. Y la semana pasada cubrimos hasta la clase 9. Esta nos tocaría como clase número 10, class number 10. Vamos exactamente por la mitad del módulo. Todavía tenemos mucho contenido que cubrir. ¿Okay? All right, ahí vienen ya sus compañeros. ¿Qué Good tal? evening. Good evening. La plataforma, ¿cómo van en la plataforma? Ahí vamos con todo. Todo bien. Vamos muy bien. Ya esta clase solo haríamos un pequeño repaso del need to and have to, que creo que lo hemos hecho muy bien con esos temas. Y vamos a revisar la plataforma in order to check the activities from the platform. Lo voy a poner a cargar desde ahorita la plataforma para que no me deje mal con ustedes nuevamente. ¿Y qué más? Más que todo, me gusta Bien en siempre el lado. que hacemos el speaking practice, right? Speaking practice. Here we go. Vaya, let me open my books right now. In your student's book, as I mentioned before, we have some exercises, some extra exercises that probably we are not going to cover because of time, but I really like this type of sessions. If you see, cada 5 clases tratamos de hacer un review, un repaso. So, creo que ya estamos 14, vaya. Les muestro el tema de ahora. If you see, this is what we are going to do. Probably we are going to repeat some information about the time expressions to express frequency, the adverbs of frequency. We have been talking about the simple present tense, affirmative, negative, and interrogative form. And if you remember,
We were also practicing the use of three modal verbs. Must, have to, and need to. So we are going to cover all of those topics in some exercises so you can put those topics into practice, right? So write it down. Escriban por acá entonces el repaso. Probablemente no es necesario 2 horas de repaso. Not really. Vamos a tomar unos cuantos minutos. And after the review, después del repaso, creería que sí nos va a quedar tiempo de empezar con nuestro nuevo tema. Ya no más simple present tense. Nos vamos a mover un poquito más en el presente. We are going to be covering the present continuous. Sí, es cierto que vamos a ver el present continuous, pero no tanto para hablar de acciones que pasan en el momento. Denise, dígame. Voy a ir de oyente porque voy en la carretera y no escucho. Cuando llegue a la casa ya, ahí me va a ver que ya me veo en la casa. Gracias, Denise. Con cuidado, claro. Gracias por avisarnos. Bien. Les explicaba que si tenemos el tiempo, la segunda hora vamos a cubrir eso, el present continuous. Tal vez no entrar de lleno al tema, sino hacer comparaciones. Ya conocen una estructura que es el simple present. Vamos a comparar cuál es la diferencia between the simple present and the present continuous. El present continuous no solo lo uso para hablar de acciones en el momento, not really, en este caso se van a visualizar con actividades para el futuro. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Acciones que pasan en el momento con acciones que van a pasar en el futuro. ¿Por qué uso la misma estructura? ¿Hay alguna diferencia? Eso es lo que vamos a entrar a discutir en esta clase. Right. Okay, class, let me say welcome back to your English class. Today is Monday. It's a pleasure to have you here, you know. We hope you have had a great weekend and even a great Monday. Let's go back. No perdamos ningún minuto. Veamos el primer ejercicio que tenemos. Como mencioné antes, this is a review. Es un repaso. Vamos a enfocarnos mucho en el libro. Okay. If you remember, we have been practicing the use of must, need to, and have to. This is one of the activities that we were covering, right? Yes. And if you remember, I mentioned, or I asked you, les pregunté en una de las clases, do you remember the use of ordinal numbers? And you said, not really, teacher, or probably you still remember the information. But if you don't, we are going to review this one. Yes? Les consultaba si habían repasado este contenido en el módulo anterior. Yes or no? ¿Sí? ¿Cómo uso los ordinal numbers to express a list or an order? Yes? ¿Cómo se sienten con este tema? ¿Será que lo repasamos nuevamente o lo repasamos desde el inicio? Aprovechen porque esta es una clase exclusiva para eso, para el repaso. Desde el inicio digo que lo repasemos. Desde el inicio, all right. Don't you worry, es un poco extenso, por eso les preguntaba. Okay, let me show you the information that we have about the use of ordinal numbers. But first, we are going to make a comparison. In English, we have two types of numbers. Dos grupos de números. Los más comunes son los cardinal numbers. ¿Cuáles son los cardinal numbers? Dime un ejemplo de cardinal numbers. 1, 2, 3, 4, 5, and so on. ¿Sí? Y el resto, aquí tenemos.
Aquí está la información. Vale, les proyecto ahorita la información. Cardinal numbers are those group are those numbers that are going to help me out to count. Okay. Whenever I am making a list, whenever I want to answer the question how many, I need to use cardinal numbers. Yeah? Para contabilizar. Fácil. Necesito ocupar entonces los cardinal numbers. Aquí está. Vale. Aquí está la diapositiva. Comparemos entonces. Hay dos grupos de números en inglés. The first group that we have is the use of cardinal numbers. What is a cardinal number? As you may see, a cardinal number is a number that says how many of something there are. Okay, such as, tal cual o tal como, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. All of those numbers that are going to express a quantity or how many of something we have, those are called cardinal numbers. Yeah? And we have the other group that we are going to call as ordinal numbers. What is an ordinal number? As you may see in the information, we have that an ordinal number is a number that tells the position of something. In this case, it is very common to tell the position of something whenever we are making a list. What are some examples of ordinal numbers? First, second, third, fourth, fifth. Okay? Miren la imagen. La primera imagen, ¿a qué hace referencia? Ah, I have one apple. One I have apple. Two bills. I have three. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo decimos en inglés? Cubos de hielo. How do you say that in English? Ice cube. Exactly. Literal, es un cubo. Cube, hielo, ice. Ice cubes, plural. Three ice cubes. What is this animal called? ¿Qué será esto? I have four. Caterpillar. Exactly, four caterpillars. Caterpillar. Caterpillars. Exactly. Entonces estoy contando, por eso es un número cardinal. A ver. Say, look at the second picture that I have here. I have a group of kids or students, probably. Son estudiantes, ¿verdad? They are making a line. Hacen una línea. ¿Cómo están organizados estos chicos? Primero, si se fijan, Sam, we can say that he's the first boy in line. We can say that Jenny is the second girl in line or making the line. Mary is the third girl and Jack is the fourth in line. ¿Sí? ¿Qué dijimos para qué eran los ordinales? Muchas veces para dar una lista. El primero es Sam, la segunda es Jenny, tercera es Mary y el cuarto es Jack. En español probablemente hacemos esa distinción. Primero, primera. Segundo, segunda. But in English, we don't. As you may see, hablamos de chicos o chicas y el verbo ordinal no se adapta al sujeto, sino es un solo número para ambas personas. Okay? First, it can be for a boy or even for a girl, right? Vaya, questions about this. ¿Cómo vamos con la información? ¿Vamos claros? ¿Lentos pero seguros? Yes. Ok. Siempre me gusta que analicemos de dónde viene el nombre, que comparemos con otras agrupaciones similares. En este caso, comparamos dos tipos de números, los cardinals and ordinal numbers, right? Ok, let's continue. Look,
This may look scary. Esta siguiente puede parecer un poquito confusa, puede dar miedo, pero es lo más fácil que ustedes puedan ver. Yes. Okay. Why do I have from number 1 up to 31? ¿Por qué hasta el 31? Because most of the time we are going to use ordinal numbers to express dates. Muchas veces lo ocupo para expresar fechas. Por eso es que solo incluí from number 1 up to number 31. And I'm making a comparison between cardinal and ordinal numbers, okay? Vamos a comparar siempre between the cardinal numbers and the ordinal numbers, all right? Probablemente en el ejercicio anterior del correo de Guadalupe no estábamos expresando fechas, sino el orden de las actividades. Pero vamos a hacer ambos ejercicios ahora. Expresar fechas y una lista. Ok. What are we going to do? If you see I have a group of numbers, which color is different from the rest? ¿Qué número ven con un color diferente al resto? Específicamente, red color. ¿Cuáles son los que ven de rojo? Identifíquenlos. Please, do it. ¿Qué número ven de color rojo? We are 1, 2. All right. Son los que cambian la... 3, 6. La escritura, ¿verdad? 12. All right. 20 and 30. Okay. Fíjense que son bien rápidos en captar ustedes. ¿Quién fue Henry, creo, verdad? Ya captaron la idea. 1, number 2, number 3. Number 5, number 9, number 12, number 20 and number 30. Se lo voy a subrayar o poner en un cuadro. Aquellos que les dije, ¿cuáles cambian de color? ¿Por qué los escribí en rojo? Miren, tenemos el 1, 2, 3. La escritura es la que otra cambia. Vez, exactly. I have number, no, tenemos uno 9. Antes. Number 5, está por acá. ¿Qué otro? Number 9. 12. Number 12. No olviden estos números. 1, 2, 3, 5, 9, 12. Y de ahí, el resto que tengo son de 10 en 10. O sea que si quieren llegar hasta el 100, incluiría el 20. ¿Qué otros incluiría? El 30. Siempre 40, la misma 50. Pronunciación. No, la pronunciación ahorita está. Vámonos primero con la escritura y luego cómo se leen, ¿sí? Vámonos ahorita. Spelling. De letreo, el spelling, de written form. 1, 2, 3, 5, 9, 12, 20, and 30. All right. Voy a mi pizarra. ¿Cuáles eran los primeros de mi lista? ¿Quién nos recuerda? First. Ok. Second. Dijimos el 1, 2, 3. 3. ¿Cuál otro? 5. 9. 12. 20. 20. Y el último de mi grupo. 30. El 30. Yes. Ahí tengo mis excepciones. ¿Qué pasa con todo este grupo de números? Estos son los que van a variar en escritura. Para escribir un número ordinal, easy. Yo escribo un número cardinal y lo convierto en ordinal agregándole. Espérense, vamos a poner este que no es una excepción. Miren, TH. El 4 no está en mi lista de excepciones. El 6 no está en mi lista. Miren, ¿qué hago? Le agrego una
TH. El 7 no está en mi lista de excepciones, entonces puedo escribirlo como un cardinal. Agrego TH y se convierte en un ordinal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los números que yo debo de memorizar? ¿Será que todos? Not really, solo voy a memorizar las excepciones. En este caso son una lista más pequeña. Son 3, 4, 5, 8 números. 8 números y después de 10 en 10. Por ejemplo, el 30, el 40, 50, 60. Esos son los que debo de recordar. Pero la esencia está acá. Los primeros 8 números son los que yo debo recordar. ¿Ok? Convirtamos entonces estos números en números ordinales. Acá tengo un cardinal. ¿Cómo lo convierto entonces en ordinal? Número uno, cambia totalmente su escritura. First. Number two, we are not going to say. Second. Do we do like this? ¿Hacemos esto? Never. This is what we are going to write. Second. Number three, we are not going to say three. We will say, look, third. For number five, I'm going to say fifth. Ah, sí es cierto que lleva una TH, pero cambia. Instead of saying number five or spelling F-I-V-E, I am going to make it short. And I'm going to write F-I-F. The spelling is going to change. For number nine, I'm not going to write nine. I skip letter E, and now I can add the TH form. For number 12, what do we do? ¿Qué palabras cambio? ¿Cuáles cambian? Yes. ¿Quién observó? ¿Qué pasa con el 12? Vaya, ayúdenme. Observen el 12. Pasa con el 12. ¿Ya? ¿Ya lo observaron? Agrega en el exactly. ¿Agregamos una qué? FTH. Muy bien. T-W-E-L-F. F. 12. Ok. Y del 20 para allá, de 10 en 10, ¿qué hago? Look. ¿Cómo anda allí? Vamos a quitar la Y. Sustituimos. We are going to replace for letter I. And now I can make it an ordinal. 20th. Siempre lleva la TH. En el caso del 30, escribo 30, solo que cambio la Y por una I y ahora it. It. 30. Vean por acá. ¿Pueden observar? Acá está. El 30, el 20. Wait, ¿por qué se cambia? Aquí estamos. 30, 20th, ¿sí? Del 20, 30, 40, 50, en adelante. Ya no solo agrego TH, sino hay una letrita más que le agregamos. Es la E. E-T-H. 20th, 30th, 40th. Si gustan, agregamos esos hasta el 90 para que los vayan repasando. 40, ¿cómo sería? 40, cortámoslo. Miren, 40, F. 50, 50. How do you make it ordinal? 50. Exactly, you write 50. Now, F. In the case of 60, 60, how do you make it ordinal? 60, you write 60. F. In the case of 70, it's
70. What are you going to write? You write 70. Now it. 7. Right? And so on. 80. 80. And now? 80. 90. 90. 90. 90. 10. You write 90. 90. 90. Okay, just let me check on this one. Bye. Ahí estamos. Ahí estamos con los ordinal así, numbers. Teacher. Dígame. El 90 quedaría así, no se cambiaría como el 9. Ni. No, porque si quieren se lo voy a separar. Esto ya es cuando vamos del 20 en adelante. ¿Sí? Acá pongámosle que la regla es con una terminación. ¿Cuál es la terminación, si se fijan? I, E, TH, right? Se sustituye la Y, entonces todos llevan esa tendencia. I, E, TH. 20th, or 20th, 30th. Right? Sí, yo como pensé que el 5 se okay. En 50 y el 9 muy que bien también se iba a cambiar. Sí, puede ser, ¿verdad? Que tal vez que podamos redactarlo de esa forma, pero sí, entiendo, claro, puede entrar esa duda si lo escribo así o no. Pero no, en este caso, cuando van de 10 en 10, quizás ahí ya no aplica. ¿Qué otra observación pueden ver? Estoy buscando una lista que incluya del 1 al 100. Aquí está, del 1 al 100. No, del 51 al 100. Vale, dejémoslo hasta ahí. Y el 100 ya se escribe como 100. 100. Siempre con TH. Y de ahí vamos 100 first, second. Solo va cambiando el segundo número. All right. Vaya. Pero sí, el consejo sería esto. Recordemos el primer grupo. 1, 2, 3, 5, 9, and 12. Esos cambian. El resto de nuestra numeración, todos los que no están en mi grupo de excepción, solo les agregamos TH para convertirlos en ordinales. ¿Sí? Ahí les puse los dos grupos. Questions, class. Preguntas. Questions about this. No question. Vaya, no vamos a ir a la práctica. Don't worry. Muchas veces vamos a usar los ordinal numbers, dijimos, para expresar fechas, to express date. As you may see, quiero ver si el azul se ve raro, ¿verdad? Se ve borroso, o solo yo lo veo borroso. I can barely see it blurry. That's why I tend to write by using this color only, black. Okay. This is whenever you are going to express numbers by using letters. Cuando escriben, los escriben en letras. Pero ¿qué pasa si yo quiero expresarlo con números? You're going to, in this case, write the ordinal number. For example, number one. And you are just going to include the last two numbers. In this case, two numbers, not really, the last two letters, not numbers, I'm sorry. The last two letters that we have in the ordinal form. We have TH, we have all of those ones. Para esta excepción creo que es un poco más fácil aprenderlas. El primero termina con
es she. Por eso es que cuando quieran escribirlo con números, hacemos este. We have one, and then we add the last two letters first. ¿Cómo sería el segundo? We have number two in a number form, and then we write ND. For number three, we are going to write number three, and then RD. RD. For number four, what do you write? TH. TH. So from number four up to number, creo que del 4 en adelante, todos van a llevar entonces TH. El resto va a llevar TH. Cuando encuentren números que lleven como su último dígito 1, 2 y 3, ahí también vuelve a entrar la regla. Por ejemplo, digamos que tenemos el 21, ¿ok? El 20. 21 sería 20 first. First. Entonces, como número se escribe 21ST. ST. ¿Sí? 22, ¿cómo quedaría entonces? 20. NL. Second. 20. Third. Aquellos números que su último dígito o su terminación esté expresada en ordinal number, también debe escribirse en ordinal cuando expresamos números. ¿Ya? All right. Let me send this one. Vamos a enviar esto al grupo, pero agregámosles encabezados para que no nos confundamos qué es esto. Dijimos que estos eran que los cardinal. Y el segundo grupo refleja a los ordinal. Yes? Like this. Justo así lo voy a enviar. Questions. Preguntas. No questions. No questions. Ok, eso espero. No hay preguntas. All right. Vamos a enviarlo al WhatsApp entonces. Let me take a screenshot. Screenshot. Right. Away. Vale, vamos a la práctica. ¿Cómo va a ser la práctica? Como le dije, we are going to express ordinal numbers in order to express days. Voy a compartir también el primer cuadro. All right. Here we go. De 8 a 9. All right. Hoy WhatsApp no quiere abrir. My God. Ah, and we are going to check the attendance list. También pasemos lista antes que no se nos olvide. Here we go. Let me send this one to WhatsApp right away. ¿Cómo vamos? Preguntas hasta este momento. Yes. Is it clear? No se preocupen. Pueden pedir teacher. De más ejemplos. Repita la información nuevamente. La idea es que quede claro, ¿ok? Y tampoco se vayan a... Repita la información nuevamente. Perfecto. Yo con gusto. Créame que lo hago. Saben que también okay. Nunca vayan a dudar de que, teacher, pero ese tema se supone que lo teníamos que haber visto en el módulo anterior. No lo vimos. No hay problema, si no lo vieron y está en nuestro manual, tomémonos el tiempo de revisar la información. Porque. It's difficult. Yes, it's not difficult. I guess it's not difficult, right? It's not, believe me, it's not. Yo creo que no es difícil, es solo de encontrarle siempre la lógica a las cosas y se les va a hacer mucho más fácil. Okay, but first let me check the attendance list. Here we go. Está
Activa la misma. Okay, let me check. What day is today, class? Today is the 12th. Monday, June 12th. Ya estamos en 12. Qué rápido. Cut. El mes de junio se va a ir volando bien rápido. Ok. Ana Consuelo, Amaya Merín. Present. All right. Brian Alexis Ramírez. Present, teacher. Okay. Karen Beatriz Castillo. Present. Okay. Karen Denise Nadina Enríquez. Present. Okay, Denise. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Right, excellent. Ahí estamos. Fátima Marisela Flores. Present, teacher. Okay, Fátima. Gabriela Margarita Vázquez. Present, teacher. Okay, Gaby. Henry Luis Castro. Present, Mrs. All right, Henry. José Antonio Ramos. I am here, teacher. Thank you, Antonio. José Edwin Valle Franco. Present. All right, Franco. Kevin Stanley Ayala. Ready to. Ready for the class and for the exercises. Mario, you're ready as well. Excellent. Mario Arnoldo Salazar. Present, teacher. All right, Mario. Thank you. Paulina Olimpia Peña. Present, teacher. Okay, Paulina. Excellent. Rafael Arturo Morales. Rafael. Present, teacher. All right, Rafael, excellent. Ruth Margot Benitez. Present, teacher. Okay, Rafael, present, thank you. Ruth, thank you as well. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Okay, Sonia. Walter Manuel Reyes Campos. Present, teacher. Hey, Walter. And Yesenia Yamilet Portillo. Yesenia, is Yesenia in the class? Okay. Here we go. Vaya. Vamos nuevamente. ¿Qué parte no quedó clara? ¿Serán las excepciones? ¿Serán las reglas de escritura? Which is the part that you find difficult to understand? ¿Sí? ¿Con qué parte les ayudamos? Media parte del inicio. Vaya, ahorita. ¿Cuántos grupos de números tenemos en English? How many groups? We have two, right? We have the cardinal numbers and ordinal numbers. All right. When are you going to use cardinal numbers? Two. The number that say how many one, or something three. There are. Exactly. When you're counting, cuando están contando, así de simple. For example, number 1, 2, 3, 4, 5, y hasta el infinito, ¿verdad? We don't have exceptions in here, incluyendo el cero, fíjense, casi nunca lo incluimos como inicio de nuestros números, pero sí. Aunque el cero refleja nulidad, ¿verdad? No expresa una cantidad, pero es parte de los cardinal numbers as well. Tenemos otro grupo que se llaman ordinal numbers, los números ordinales, que en español serían ¿cuáles? Primero, segundo, tercero, y lo que ocupamos para dar un orden, ¿sí? Expresar orden en una lista, en un listado. In this case, as you may see, we are expressing order in this picture, in order to express that they are making a line and that this boy is the first in the line and Jack is the last boy in line or the fourth boy
in line. Los ordinal numbers me sirven para expresar eso. Una lista más que todo. Un enlistado de números. Un orden, yo así le llamaría. Cardinales para contar, ordinales para dar un orden. Palabras claves que no debemos de olvidar. Les presentaba este grupo de 31 números. 30 from number 1 to 31. Why? Because, as you may see, most of the time we are going to use ordinal numbers to express dates. Right? Casi siempre los ocupamos para expresar fechas. Es lo más común decir una fecha. Ahora es el 12 de junio. June 12. Ok, no decimos junio 12, literal. June 12. No, we say today is June 12. Porque ocupamos ordinales. En inglés las fechas se escriben usando un orden. Es el primero de junio, es el segundo día de junio, es el tercer día de junio. All right, Henry, tell me. El, no pusimos en el primero el que cambia también el 9. Suprimimos la E, la, ya solo queda la N y N. Let me check on that. Déjenme revisar WhatsApp. ¿No lo incluimos? En la segunda diapositiva que en la pizarra no lo pusimos. 1, 2, 3, 5. Sí, ahí va. Chequen bien. El 9, ahí está. Yes, we have it there. Ajá. Okay. Sí. En la que yo estaba escribiendo, en esa me dicen. Ajá. Sí, ahí está. Yo lo veo. Ahí está. Okay. Pero muy, muy bien. Buena observación. Thank you. Ok. Entonces, si se fijan, ¿por qué ven tantos números? Porque estoy comparando los dos grupos de números. En esta columna, comparo los cardinales, cómo se escriben en números, in the number form, y cómo lo escribo en letras. Right? A la par les puse los ordinal numbers. How you're going to write by using numbers and how you're going to spell the number correctly whenever you are writing those numbers using ordinals, right? Por eso es que se los comparo, se ven muchos, pero es una comparación. Dos columnas, cardinals, ordinals. Y luego aquí les incluí más números, cardinals and ordinals, right? Okay. Y les decía, recuerden solo las excepciones. Para que ustedes los identifiquen fácilmente, se los escribí o se los resalté usando a red color, right? Lo puse con rojo para que recuerden que son los únicos números que su escritura se va a modificar un poco, va a variar. El resto de los números... easy to remember. ¿Cómo lo convierto de un número cardinal hacia uno ordinal? ¿Qué tengo que agregarle? ¿Solo? La TH. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Right? Ok. Pongamos ejercicios específicos. Dijimos acá, tenemos las fechas. When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Empecemos con los cumpleaños. When is your birthday? My birthday is in November 26. Ok. 26. November 26 sería con cardinal, pero como es fecha, mira. Ajá. Like this. Ya vamos a ver la pronunciación. Don't worry. Me interesa ahorita la forma de escribir. When do we celebrate? When do we celebrate Christmas Day? December
¿Cuándo celebramos Navidad? Aquí, en El Salvador. En El Salvador. December. 25. Pero como es un número ordinal, miren. 25th. ¿Sí? Si gustan, vamos a repasar la pronunciación y luego esta información. How you're going to pronounce ordinal numbers. It's quite easy, but at the same time, you need to pronounce the last part in a different form, like to exaggerate a little bit. Exageremos un poquito. ¿Ok? Vamos a tapar estos por un ratito. Y dejemos solo los ordinal numbers, porque esos son los que estamos aprendiendo. ¿Right? Los cardinals ya los hemos visto muchas veces. All right, here we go. Listen, and then we practice, right? This is first. Escuchan la T al final. First. First. Second. Second. La N y la D. Second. Second. Third. Third. Fourth. Lleva ese como golpe al final. El cardinal sería hasta acá. Four. Pero ordinal. Four. Nine, ten, eleven, twelve, thirteen, y así sigamos. 14, 15, 16, 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 16
I really need to check. Le voy a poner ahorita. ¿Dónde están los original numbers in my book? Tengo un libro que ahorita se lo pongo. Time expressions. Simple present. Not really. Simple present, the future, having now, prepositions. ¿Dónde está ese tema? Just give me a moment. Vale, creo que es en otro libro que tengo este tema. Ya se lo voy a mostrar. Me consume mucha batería. ¿Para qué voy a ocupar entonces los ordinal numbers? Dijimos que más que todo es para expresar fechas en inglés. Ahí entra este tema que también viene en nuestro libro. How you are going to pronounce the days of the week and the months of the year correctly? How am I going to write dates correctly? As you may see, we have here the list of months in the year. It's practice the pronunciation. It's quite easy, but we just need to practice, all right? What do we have at the beginning? How do you say enero in English? Or how do you pronounce this one in English? This is January. 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 January, not really. February. One more time, March. Please. January. Now let's practice with this one. February. Ah, ya ven, ya no digo February, no. February. This is very easy, please. March. Very easy. This April. Is April. Entonces, April se elimina. April, la pronunciación correcta. April. Porque tenemos la tendencia muchas veces de leer literal, pero no, hay sonidos que hay que reconocer. April. May. Y suena como la letra A. May. June. La tía May dice June. Muchas veces las vocales al final de una palabra pierden su sonido o es tan leve que no se escucha. Miren. June. Las consonantes sí suenan mucho. Las vocales not really. July. Como nombre de persona, ya no sería July, sino Julie. Pero ese es el nombre de una persona. Como el mes es July. July. August. Es como August. Sí, estos son fáciles. September, October, November, and December. Suena como la letra I, D. December. Lo que más necesitamos practicar son January, April. May. ¿Será que les cuesta May? May, not right. June. July, probably. August. September. October. November. Okay, who wants to try? ¿Quién quiere pronunciarlo? One, teacher. Quiero tres alumnos. Rafael o Antonio, who say me? Okay. Okay, Rafael and then you, Antonio. Go. January. You? February.
March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. All right, how do you pronounce this one? April. One more time. April. 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 Que la tentación de leerlo literal no nos venza. April. 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 Sí, necesitamos memoria no tan gráfica, sino auditiva. April. April. Esa April. Es la que más cuesta. O sea, la memoria auditiva. También, April. Yes. Llevamos una O. Llevamos el sonido de una O en la, donde es la parte de la I. Sí, sí, sí. Cambia. April. 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 Ok, entonces memoria auditiva es lo que más cuesta. O sea, leerlo muchas veces no es literal. April. Algunos sí, se leen bien, bien literal, pero hay otros que se modifican. April, April. All right, but great job, guys. Necesito dos más. Go, please. Two more bone theories. Creo que escuché quién dijo de las chicas. Sonia and ¿quién más, Sonia? Paulina. Paulina. En Paulina. Ok, go girls. Uno y uno. Sonia, you start. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. All right, great job. Two more volunteers. Great pronunciation. Two more. Aquí voy. Brian and José, me teacher. Me teacher. And Franco. Okay, Franco, you are going to start. Bien, Brian, hombre de you are negro. Going to continue. Men in black. January. Okay, January. February. March. Vamos, men in black. May. June. July. August. September. October. November. December. All right, great pronunciation. Thank you, guys. Who wants to try it again? Two more. Vamos, Walter. Go, please. Go, please. Let's go. Okay, si no, lo reto. Leo uno, vaya, Walter, vaya, vamos a darle a Walter la oportunidad, después van conmigo. Walter, usted solo, tiene el privilegio, go please. Go ahead. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Right, Walter, how about this one once again, please? Henry. Febru. Oh, yeah. ¿Cómo era este, Walter? Oh, yeah. Febru. February. 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 Tal vez la entonación, el estrés. Lo ponemos acá, febru, febru, February. February. Este February. May. Ferbus. May. Okay, May. Vale, ahí estamos. Let's practice the days of the week. Creo que hay uno o dos que nos cuesta pronunciar más. We have the days of the week. As number one in this list, we have Sunday. Este es un dilema también. Algunos dicen que es Monday, the first day of the week. Otros consideran el domingo como el primer día. But in this list, tomémoslo como esta lista. Sunday, Monday, Tuesday, Tuesday,
Wednesday. Miren, Wednesday. Este es un solo sonido. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Okay, miércoles. How do you say this in English? Wednesday. Vámonos. How to pronounce Wednesday para que nos quede. Ah, miren qué fácil la referencia que nos da por acá. How do you pronounce miércoles? Miren por acá. Wednesday. Ya ven que es una sola palabra. Wednesday. Wednesday. Creo que así no lo van a olvidar nunca. Wednesday. Wednesday. Para que no tengamos la tentación de decir Wednesday. No, es Wednesday. 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 Never. Acuérdense de esto, mejor Wednesday. Porque si leemos literal Wednesday, no, es Wednesday. Wednesday. Jueves. ¿Cómo será jueves entonces? Thursday. ¿Ves? Thursday. Suena como el dios del trueno. Thor. Thursday. ¿Sí? Como un Thor. Thursday. Muy bien. Thursday. Ok. Perfecto. Eso es con la pronunciación. ¿Cómo lo van a escribir entonces? How? In English, we are going to write months of the day. Months and days, I'm sorry, months and days. By using always capital letters. ¿Se acuerdan que es una capital letter? What is this? Months of the year always start with I. Capital letter. ¿Qué es una capital letter? What is this one? Una mayúscula inicial. Mayúscula inicial. This is not correct. This is correct. This is not correct, this is correct. ¿Okay? No importa en dónde se encuentre la palabra escrita, al inicio, en medio, al final, siempre se debe escribir con capital letter. Months with capital letter, and days with capital letter. Right? ¿Sí? All right, aquí estamos. When is your birthday? What day is it today? What date is it today? Practiquemos, les voy a poner la práctica ahorita. Let me see. Vale, vamos al chat. Let's go to the chat. Les lanzo la primera pregunta. Como no puedo chequear sus cuadernos, pero sí el chat, mi primera pregunta es: When is your birthday? When is your birthday? Por ejemplo, el mío es on July. ¿Están viendo el chat? Can you see the chat? Sí. When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños entonces? When is your birthday? Ya, ahí le vamos a regalo. Te falta mucho, no, verdad, ya casi. Casi. Vale, ven por aquí el chat. ¿Sí pueden ver el chat en la pantalla? Do you see? ¿Se alcanza a ver el chat o no? Bueno, no, sí. No se mira. No sabe lo que estoy compartiendo. Vale. Ahí está, entonces practiquemos. No, no se ve, pero yo sí lo puedo ver. When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Pongamos la preposición on, seguido del mes,
July, y el número ordinal, porque estamos hablando de fechas. Like this, on July. Okay. Rafael, mayúscula. Corrijamos ahí, Rafael. Marzo con mayúscula inicial, March. Great job, Leonel. Excellent. Henry, that's all right. Paulina, that's perfect. Casi, Paulina. Gabi también, ya casi cumpleaños. June 20th. Excellent, Gabriela. Vamos, when is your birthday? Todos escribiendo ahorita. February. Así, like this, Consuelo, February. Great job, Ruth. October, Walter, revisemos October. ¿Cómo se escribe octubre? October. Franco, that's all right. August. Okay, Karen, on. Exactly, on. Okay, another question. July 4th. Okay, Fátima, Denise, la mayúscula de October. Parece que los días y los meses se escriben con mayúscula inicial. Brian, March 20. Revisemos el número ordinal, Brian. ¿Cómo se escribe 23 en ordinal? 23rd. All right. Ana, Walter. Now it's perfect. ¿Quién, Walter? Denise, that's perfect now. Next question. Siguiente pregunta. Let me ask you, when do we celebrate? ¿Cuándo celebramos? When do we celebrate Independence Day? Independence Day. El día de la independencia. Vamos, escribámoslo. Día de la independencia in El Salvador. When do we celebrate that? That holiday. And then you're going to write the month and the ordinal number. On September. Paulina, remember September with capital letter. Rafael, that's perfect. There we go. Walter, that's all right. Denise, that's all right. Anna, that's perfect. Sonia, that's all right. Karen, chequemos September, Karen. Ruth, that's all right. Gabby, perfect. Paulina, that's perfect. All right. Vamos, más rápido. When do we celebrate Valentine's? Valentine's Day. Vámonos con San Valentín, Valentine's. Brian, that's all right. Muy buena redacción. Oh, ¿quién me dio la respuesta completa? Henry, that's all right. Perfect. On February 14th. Excellent, Rafael. That's all right. Ruth, Anna, Sonia, that's perfect. Gabby, that's all right. Paulina, is it 14, no 15, okay. Antonio, chequeemos febrero. Pongámoslo con mayúscula inicial. Franco, that's all right. Yo lo celebro el 15, teacher. Wow, ¿por qué ese día pagan? Denise. Excellent, Denise. ¿Por qué, Paulina? Why do you celebrate it on the 15th? Porque es cuando pagan. All right, estaba en lo correcto. Karen, Brian, Leonel, Fátima, that's all right. Ok, ya vamos agregando las fechas correctas. When do we celebrate Mother's Day? Díganme esta. Mother's Day. I have to sleep. When do we celebrate Mother's Day? Vamos, Mother's Day. Oh, May 10th. Excellent, Sonia. Franco, that's all right.
Ana, excelente. Paulina, no solo copian y peguen. Walter, mayúscula, inicial, porfa. Brian, Gaby, that's all right. Leonel, perfect. Ruth, that's all right. Ok, Antonia, ahora sí está correcto. On May the 10th. Karen, that's all right. Ok, Henry, that's perfect. On May 10th. Do you know about these ones? When do we celebrate this one? El Día de la Mujer. When do we celebrate it, class? Okay, May. Oh, March the 8th, all right. Sonia, ¿será el 8 de mayo o de marzo? March, every day. All right, that's cute. On March the 8th. Don't worry, Sonia, just correct. Ajá, eso, corrijamos. Esa es la idea de darles el feedback, corrijamos. That's all right, Henry, Sonia, perfect. Ok, estamos en la práctica. Esa es la práctica de ahorita. Okay. March 8th. Ok. On the other hand, si sabemos el Día de la Mujer, when do we celebrate Men's Day? ¿Quién sabe el Día del Hombre? ¿Cuándo se celebra? Junio, noviembre. November. Yes, Ruth, it's on November. ¿Noviembre qué? Sonia, me encantó. 19 de noviembre. 17. Not really. Se nos van 19. A enojar los chicos, se nos van a enojar 19. Aquí en la clase. Yes. Ok, November. Chequeamos el spelling de November, Franco. November. November, sad. That's all right, Paulina and Walter. 19, November 19th. Excellent, Gaby. November. Rafael, chequeamos el spelling de noviembre, ¿ok? Excellent. Excellent. November, November 19th. Por si no sabían, ahí está. Great, Brian, Karen, that's all right. Vámonos, sigamos con los chicos para que no se nos enojen. When do we celebrate? Ah, el autocorrector, es verdad, el autocorrector puede hacer eso. Sí, Father's Day. Sí, Father's Day. Father's Day. That is an easy one. On June 7th, we are about to celebrate that, right? ¿Cuándo es entonces? Next Saturday, this coming Saturday. Saturday. The next Saturday, that's all right, Antonio. Next Saturday. Do you have plans for Father's Day celebration? ¿Quién dijo Julio 17? Let me check on that one. Y por ahí, Julio. Walter, it's not July, it's on June. Excellent, Rafael. Great job. Exactly. Food, Antonio va a tener comida en casa. Vamos a ir a la casa. Ay, es Antonio, ¿verdad? It's Antonio who is suffering some food. Right? Very good, dice Ryan. Para los papás de esta clase. Ok. June. Very good. Ok, vámonos con esta. Only for fathers. Oh, no, girls. We're not included. No nos incluyeron. Ok, thank you. Don't worry. ¿Qué otra? Demos una más, a ver si se la puede. Una que ni yo sé. Deme la fecha. When do we celebrate? Creo que esta fue el mes pasado. Secretaries. Día de la secretaria. Ok. Oh, Works Day, Labor's Day. Día de trabajo. Se escribe así, miren. Labor's Day. Ese día de trabajo, labors. When do we celebrate Secretaries or Labor's Day? Ok,
On May 1st, exactly. October, all right. The 31st, on May 1st. Ajá. ¿Cómo expresamos el primero en inglés? One and then S and T. Corrijamos ahí. First. April the 17th. Okay. Very good job, Ruth. Gabby, that's all right. May the 1st. Brian, that's perfect. Exactly. Rafael, now it's all right. There we go. On May 1st. Yes. Okay. Just let me check on that one. Bien. Clases. ¿Será que nos sentimos ahora seguros de cómo expresar una fecha en inglés? ¿Sí? Siempre se usa la preposición on porque es una fecha específica. ¿Sí? On June 1st. On May the 10th or 10th, right? Entonces, he estado revisando práctica. Dígame, Rafa. ¿El 1 al 9 es ST o varía? ¿Cómo puede? Del 1 al 9, vaya. Si vamos del 1 al 9, los únicos que varían es el 1, 2 y 3, ¿sí? 1, 2 and 3. Se los vuelvo a mostrar, don't worry. Ok. Esos son como las excepciones, 1, 2 y 3. Y de ahí entra en mi excepción. ¿Cuáles eran? Aquí está, miren. El 1 okay. Es diferente, el 2, 3, el 5, el 9 y el 12. Eso recuerda. Esos son los que debe recordar, right? Yo les llamaría irregulares. ¿Por qué? Porque su escritura cambia totalmente. Irregular ordinal numbers. Y los demás les llamaría regulares porque solo debo agregarles la T y la H o la I, E, T, H al resto del número. Ok. So that is going to be the practice for ordinal numbers. Imagínense, un pequeño detalle como es esto nos lleva a una explicación muy completa. Ok, questions. Pero me detengo un ratito y les pregunto, ¿cómo se sienten con los ordinal numbers? How do you learn this practice? I guess we need more practice, right? Claro, siempre hay más práctica. Hay más práctica. But I motivate you to write date. Escriban fechas, es la manera más fácil de practicar los ordinal numbers. ¿Ok? Ahí está toda la clave. Se cree que le vuelvo a preguntar lo mismo, pero no se sabe que del 1 al 3 nada más va a ser ST, de ahí no, o 5 también. Como... Vale, creámonos, vamos a borrar esto. Sí, del 1... ¿Podemos hacer una pequeña piscina en su camioneta, por favor? El uno, mira, ya no se escribe one, sino que pasa a ser first. El número dos, que es el número cardinal, para convertirlo a ordinal, cambia totalmente su escritura y es second, segundo. El número tres, para convertirlo en ordinal, mire, third. El número cuatro. Aquí sí empiezo a agregarles una T y una H. El número cinco. Este decíamos que entraba en nuestras excepciones porque se redacta. Yo voy... Un poco diferente al inicio, pero sí al final siempre se le agrega TH. Entonces, aquellos que van a cambiar totalmente su escritura son el 1, 2, 3. Ok. Yeah. Dijimos que entraba el 5, que otro el 9, ¿verdad? Uh-huh.
El 9 entra en mi excepción porque se modifica un poco. Y el 12, ¿verdad? Y el 12 porque se escribe así con FTH. 12. Sí, entonces recuerde estos. 1, 2, 3, 5, 9 y 12. Se modifican un poquito. Es el número de teléfono de alguien. El 1, 2, 3, 5, 9, 12. Ajá. Rafa, otra pregunta. Thank you for the information. No, that's a pleasure. No, ¿cuántas veces sea necesario repetirlo? Ahí vamos a estar. Perdón. No. Para eso estamos. Esas son las sesiones para repetir, okay. repetir. Y lo bueno es que tenemos 2 horas de clase. I really love that. It's a pleasure to help you guys. Okay. Thank you, pretty. You're welcome. Vámonos a la práctica. If you see here, we have a conversation. We have been working with some activities that we do at the working place or at the workplace. Esta es la idea, que ustedes sepan expresar qué actividades has at the workplace. Let me ask you, what are some of your obligations at your workplace? Iniciamos con estas respuestas. What are some of your... Miren la palabra clave. ¿Qué ven por ahí? ¿Cuál es la keyword, la palabra clave? Your? Obligations. Obligations. ¿Cómo expreso obligaciones en inglés? ¿Qué verbos ocupo? Must. Exactly. Las obligaciones las voy a expresar con aquellos que se llaman modal verbs. Y tengo 3 que ya usamos. Teníamos el must, el need to, y el have to. ¿Sí? ¿Por qué le llamo modal verbs? ¿Qué? Porque necesito otro verbo en la oración para que tenga sentido. ¿Okay? Este solo acompaña al verbo principal. Los modal verbs van a acompañar. Siempre se escriben antes de el verbo principal. En orden de, in this case, whenever you want to express an urgency or if you want to express the necessity of the obligation, you are going to use the modal verbs in this form. Must. ¿Qué dijimos de must? Must era un verbo de una acción que yo no puedo negociar, ¿sí? Must is an obligation. Si le diéramos un porcentaje, ¿cuál no, sería el nivel? El nivel de obligación que expresa must. 100%, ¿verdad? No puedo cambiarlo, must. ¿Qué pasa con need to? 100% obligado. 100% obligado el must. En need to, es más flexible, ¿verdad? Es flexible. ¿Qué porcentaje le darían? 70. Un tal vez 70, 80. 70, 80. Es negociable, flexible. En have to, 50. Like 50, right? Siempre es una obligación, pero más flexible, más negociable. Ok. 50-50. Me encanta 50-50. Must siempre es una obligación que alguien me dice, alguien me dicta. ¿Qué es lo que debo hacer? Need to podría también ser eso. Alguien me lo dice o yo también tomo la iniciativa de decir I need to. You need to, me dice alguien. Have to, este sí. Es una obligación que yo expreso. Viene desde mi voz interior. My inside. Myself. I need to express that I need to or I have an obligation, but I am taking the decision to do it like an obligation. Right? Entonces, de acuerdo a eso, díganme ejemplos. Obligations usando must. What are some of your obligations?
some of the obligations. I must go to the work. Okay, you must do a good work. Otro ejemplo, must. You must. You must eat. Okay, okay. It's not flexible. No hay negociación. Tú debes de comer. You must have lost my case. All right, I like that one. Exactly. You must brush the case. Okay. You must call your supervisor in case of emergency. Okay. You must. Need to. Give me examples using need to. What do you need to do? What are some of your responsibilities or obligations at work? Sus responsabilidades pueden ser expresadas con need to. I need to clean the machine. I need to clean the machine. You must wear uniform at school. Exactly, you must wear in uniform to go to school. How about you? Do you have an uniform? ¿Ustedes usan uniforme, chicos? No. No, Raisa. Ahí sería un negativo. You mustn't. No están obligados, ¿ah? Need to. Oh, you don't need to. You needn't wear it in uniform to go to work, right? You need to. You don't need to. Needn't. Ahí entraba el needn't o don't need. Don't need to. Okay, you have to. ¿Cuáles serían sus metas para mejorar quizá la performance de sus obligations? ¿Qué me gustaría hacer para dar un mejor servicio a la compañía? Dar mi 100%. What do you have to do? I have to. Give me some examples. ¿Cómo se dice, teacher, a tiempo? On ¿cómo? Time, on time. I have to on time at workplace. Okay. Workplace. I have to llegar a tiempo. I have to arrive on time. I have to. It's like something that I am planning to do or to change, right? Okay. Look what we have right here. We have this information. As you may see, it's a conversation between John and Anne, and they are expressing some of the activities that they are going to do. In this case, using the modal verbs need to do or need to and have to. Okay? Esa ya la habíamos leído anteriormente. Need to and have to. But if you see, here we have your activity. ¿Cuál va a ser su actividad meta de esta clase? La producción. ¿Qué van a hacer para producir en base al tema? You are going to write about something or some activities that you have to and need to do these days. Por ejemplo, ¿cuándo lo van a hacer? When? ¿A qué horas lo van a hacer y en dónde? Pongamos un ejemplo. ¿Qué tienen que hacer de meta para esta semana? Pongámosle de meta esa semana. ¿Alguna meta que tengan esta semana? ¿Algo que deban terminar? ¿Qué es obligación? I have to do 17. I have to do. I didn't get that one. Yo tengo que hacer qué? 17. Connect me on. Connect me on time to English class. Ah, okay. Pongamos esta. To
access, login, connect. ¿Qué verbo ocupó? Let me see. To login. Login on time. Pongámoslo acá. Mejor con, en base a mi trabajo. Check in. Check in, marcar. ¿Se acuerdan que aquel día teníamos esa discusión? ¿Cómo digo marcar la entrada y salida? Check in and check out. Estos son los verbos que se ocupan. Yes. Tengo que entrar check y salir. In para entrada, check out, sí, para check out. Así se usan los verbos. Check in, check out. Lo recordé hasta creo que el sábado. Check in, check out. Where? At my memory. Tenemos que ejercitar esa memoria, teacher. Vaya, ¿por qué vamos a hacer esta lista? Porque ya luego que ustedes tengan este listado, es mucho más fácil redactar. Miren. This week I need to check in on time at my workplace. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo convertí una oración completa de palabras claves? Yes. This week I need to check in on time at my workplace. Yes. ¿Dónde tengo esa información? Aquí. Esta semana. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde? La redacto en una sola oración. Yes. Es como ir etapas por etapas. Cuando vayan a escribir, necesitamos pensar qué es lo que tengo que escribir. Denme otro ejemplo para que ustedes se vayan a trabajar esta actividad. ¿Cuándo? ¿Qué tienen que hacer? Aparte de llegar temprano. Dar una meta. Do my best. ¿Sí? ¿Le gusta esa? Mi mayor esfuerzo. Do my best. Dar lo mejor de mí. Dar lo mejor de mí. Me gusta mucho esa meta. Y ven, incluso esa sería mi meta. To do my best this week. ¿Qué otra actividad le gustaría hacer? ¿O tienen que hacer? Acuérdense que estamos expresando obligations. I need to do my best. I need to... finish my work. I need to... ¿Qué otra obligación? Vamos, piensen en obligaciones. Think about obligations, please. Verificar mi... report. Verificar mi trabajo. Checking. To check... check your reports, revisar reportes o hacer un reporte. To check, probably. Check, is that the correct word? Okay, to check. Do you go to meetings? Van a reuniones? Yes, attend meetings? Yes. Okay, you need to go to meetings then. Do a presentation. No? Mira, capacitaciones es lo mismo que reuniones. No, vamos a ponerle ya un sinónimo. Clean the machine, me dicen. Clean or fix the machine. Meetings es reunión. Training es una capacitación. Yes. Ahí les digo unas cuantas ideas. Ustedes le agregan cuándo y en dónde. Creo que todas son de nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Yes, no hay ninguna que sea de la English class para que puedan expresar sus obligaciones en su lugar de trabajo. All right. First step, primer paso que van a hacer con sus compañeros. Please think about the obligations that you need. Okay, I like that one. Incluyanla, porfa. At least, por lo menos 5. Each of you, cada uno de ustedes necesita tener 5 activities. Incluyenle acá cuándo van a hacer cada obligación, cuándo van a hacer su mejor esfuerzo, when are you going to finish your work, when are you going to check your reports,
When are you going to attend meetings or go to a training? When are you going to clean the machine? ¿Ok? Solo agreguen ustedes cuándo lo van a hacer. Luego, tell me, Sonia. Ahí también lo vamos a colocar cuando dice cuando lo vamos a hacer, digamos como, por ejemplo, lunes, check the report. Exactly, puede ser específico, on Monday, on Tuesday, every day. Sí, aquí expresan frecuencia. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo? Pueden ser específicos el día, on Monday, on Tuesday, on Friday. Por ejemplo, esta creo que la hacen todos los días, ¿verdad? Every day. I need to clean the machine every day at my workplace. Esta aquí no vamos a agregar nada porque todas se realizan en su lugar de trabajo. Agreguen aquí la frecuencia. Luego, impart number... La última parte sería part. La misma. Sí, aquí en la última agreguen ustedes ya la redacción completa de las ideas de arriba. Esta, si quieren, luego comparamos, ¿ok? Pero me interesa que ustedes redacten su propia lista de qué cosas necesitan hacer, obligaciones. Please. Let's go to work. I'm gonna be listening to you guys. Ya les comparto WhatsApp esto. Don't you worry. Let's go to the different groups. Vámonos a las salas. Los voy a enviar en grupo de... Let me see. Grupo de 5 para que entre 5 pensemos qué actividades debo hacer. Obligations, right? Sería... Teacher, voy a quedar en la sala principal. That's all right. Don't you worry. No se preocupe, ¿ok? You can stay here. Here we go. Vámonos. Les envío WhatsApp esto. Creo que vamos a concluir con esta actividad ahora. This is going to be the one in groups. Here we go, class. It's time to work. Okay, let me send this picture just right now. Here we go. All right, there you have it. Yo me uno en el teléfono. Cabal, sí, sí. Es cierto. No me cuesta estar viendo así sin los lentes. De verdad. Sí, molesta. Bastante. Con los ojos. Vale, entonces. Vaya, la primera. ¿Cuándo? Hermano, oye, esta semana terminaré el reporte. Ah, pero en inglés. No sería on with. ¿Ah? O this with, ¿verdad? Esta semana. Sí, this week. Sí, this week. Ay, como. Ajá, ahí Will sale. No tengo que terminar, ¿eh? Bueno. Sí. ¿Cómo así? Tengo que terminar. Sí. Ay, ja, ajá, tengo que terminar, ¿eh? Porque yo le pongo terminaré, me sale ahí Will. Sería, I have sería futuro. I have at the report. I have to finish. Así me sale. My report. ¿Cómo? The report.
my report. Aquí que no va, en la otra no va a cambiar mucho, ¿va? Porque es en lugar de trabajo. Yeah. Ahí dijo que no. No, ahí sería lo mismo. Sí. Sería lo mismo. Sería ¿cómo se pronuncia? At call, play, please. Lugar de trabajo. Goal play. Workplace. Workplace. Sí, workplace. Vaya, alguien. La siguiente. Sería. La de mañana. Cumplir mi meta. Entonces sería específico, vaya, no sería esta semana, sino que martes. Ajá, o sería. On... Podría ser también. Si queríamos ser más específicos, dijo la teacher, podríamos usar. Ajá. Después puede ser on Tuesday. Sí. On Tuesday. On Tuesday. Cumplir la meta sería. Ajá. Tengo que cumplir mi meta. ¿Cómo se escribe? Yo lo acabo de googlear hace un ratito y me pareció echar gol. Gol. Esa es meta, ajá. Pero cumplir. Fulfill, me sale a mí. Sí. Meet my goal. En la traducción me dice meet my goal. Phil. ¿Ah? Deletréemela. M-E-E-T M-Y goal. Eso me parece. Meet goal. Solo sí, meet my goal. Sí, meet my goal. Eso dice. At goal. You have to meet my goal. Meet my goal. My goal. Sí. I have to meet it. Sí. ¿Cómo vamos, chicas? Do you need help? ¿Necesitan ayuda? Sí. Vaya, díganme. ¿Cómo expresan sus obligaciones a realizar esta semana? ¿Cómo las expresarían? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Cómo expreso mis obligaciones? ¿Sí? ¿Qué verbos puedo ocupar para expresar mis obligaciones? Yes. Bien. Have to and need to. ¿Sí? Have to and need to. Y tenemos el verbo must. El verbo auxiliar must. Que es una obligación que yo no puedo cambiar. ¿Sí? Ya es algo obligatorio y que no es negociable para nada. Have to and need to son más flexibles. ¿Ok? Entonces, por eso llenamos este cuadro al inicio. Escribe sobre algo que tienes que hacer o necesitas hacer estos días. Y yo les daba algunas ideas de cosas que tal vez nosotros tenemos que hacer en mi trabajo esta semana. Check in, check out. Eso es marcar la entrada y salida. To do my best. To finish my work, to check my reports, to attend meetings or the trainings, and to clean the machine. ¿Cuándo lo van a hacer? Ustedes expresan cuándo necesitan hacerlo, si un día en específico, si esta semana, o cuándo lo van a hacer, ¿sí? Entonces, ya teniendo esa information,
se van acá abajo al ejercicio 5 y redactan esas ideas utilizando need to or have to para expresar obligaciones, ¿sí? Traten de hacer por lo menos una y una o lo más que puedan en estos minutos que quedan, ¿ok? ¿Está claro? ¿Is it clear now? Sí. There we go. Entonces nosotros lo que vamos a hacer solo va a ser la oración. Ya digamos lo demás, solo sería el ejemplo que utilizaríamos. Sí, la oración. Si gustan, la voy a mandar a trabajar con un grupo más grande, porque acá tenían que conectarse dos más, o uno creo y no entraron. La voy a enviar con Antonio, Karen, Fátima y Henry, para que se sientan en un grupo más grande y que puedan trabajar, ¿ok? Pero okay, traten de redactarlo también en su cuaderno. La idea es que ustedes mismas puedan expresar obligaciones en inglés. All right? Vámonos. Okay. Para el grupo número 4. Vamos, Sonia, grupo 4. Go, please. Creería que sí. I'm here. Do you have questions? Podremos usar el have to or el must. If you can use what? The have to and? Must. Exactly. You can use have to, need to, or must. You decide. En base a la exigencia de las actividades o de las obligaciones, así ocupan. Must, have to, or need to. ¿Cómo podremos hacer negativo? Eso estábamos preguntando, ¿no? Ajá, sería negativo, primero el verbo, después next. O digamos, I don't need to. Exactly. I don't need to. You can use that structure because it's easier. Ocupen esa. I don't need to. Porque también existe otra forma, pero es al verbo need agregarle el not. I need not. Escucha raro, pero si es correcto. I needn't. Okay, I have. Entonces, have. Quedaría bien. Ajá. Ocupen el not. I don't. Ocupen el I don't need to. I don't need to eat my workplace every day. Exactly. And I don't have to. Exactly. That's it. There we go. All right. Keep on working. Como dijiste, Paulina, I don't need to eat my workplace every day. Teacher, I'm listening, tell me. Teacher, hola, hola. Yes, tell me, I'm here. Se no fue. No, I'm here, I'm here. Tell me, tell quería preguntarle cómo se pronuncia esta palabra. Le voy a mandar al chat. Okay, let me read on that one. How do you pronounce, let me see, earplugs? The earplugs are ear to protect. Plug. Plug is like a connection. Plug that you need to place those inside. Eso es un plug. Tenemos que ponerlos dentro. Very similar to the earphones. But in this case, the earplugs are to protect, right? Son los que protegen el ruido, el sonido. ¿Yes? Esos son los earplugs. ¿A eso le llaman earplugs ustedes? Earplugs. Nosotros estamos usando como tapones auditivos, pero no son, se conectan.
¿Y son obligatorios? Sí, son obligatorios. Sí, se llama tapones. Estos son los earplugs. Look. It's to protect. Protect you. Ajá, ajá. Sí, exactly. So, ear. Entonces, estaría I need to wear earplugs. Ear. My earplugs. Earplugs. Exactly. So, ¿será que es obligatorio? Si ustedes quieren, ¿lo usan o no? No, si es obligatorio. Entonces sería must. Algo que no puedo negociar. I must wear. Ocupamos el verbo wear. I must wear earplugs. Wear earplugs. Porque yo no puedo estar negociando, si sí o no. Si ya les decía, dijeran ustedes, necesito usar un reloj. Mi trabajo, como no es obligatorio, podemos decir, I need to wear a watch. I have to wear a watch. Porque, pero algo obligatorio que no puedo cambiar, must, I must wear earplugs. Perfect. Qué buen ejemplo. Every day, I must use safety equipment. No. Tengo que usar equipo de seguridad. At my workplace. Exactly. Safety. Equipment. Ah, equipment. ¿Cómo es la pronunciación? Equipo de seguridad. Let me write it on the chat. Safety. Equipment. Ahí está. Safety equipment. Teacher. Yes. Le voy a decir una. Okay. I must run in the corridors of my workplace. You must run. You must run. And you must. ¿Usted tiene que correr? No. Entonces el must en negativo. ¿Cómo es el must en negativo? Algo que no tengo que hacer. Must. You can write must, yes. Mustn't. Mustn't. Y no quedaría también you must book, not room. También, mustn't es la forma corta. Must not, forma completa. I must not run. Se escucha, creo que más imponente si decimos I must not run. I must not. Teacher, excuse me. Tell me, en el caso de nuestra planta, ¿es obligación por vestir una gabacha en el piso de producción? ¿Cómo digo eso en inglés? I must. Ajá. Debo usar una gabacha en el piso de producción. Eso sí es obligación. Sí, es una obligación. Yes. Right, so in this case. No, siempre usamos el verbo wear. No, I must wear. In this case, pero es una, no es una prenda de vestir, sino es un, me dicen que es como parte, pero no es uniforme tampoco. Sí, lo usamos como uniforme, pero es en sí una gabacha, es algo que solo va sobre de la, del vestuario. Como un chaleco. Como un chaleco. Como un chaleco, correcto. Ah, un chaleco. Entonces ese sí sería, let me see, se lo busco ahorita. I must wear, pero no es como para proteger. Para identificarse. De los reflectivos, ¿no? No, not really. Que se dañe la prenda con el vestuario que nosotros okay. Normalmente. No. Ah, pues sería solo un vest. Yo lo llamaría, es de tela, no tiene nada, ningún otro componente, best. No. Es un chaleco. Chaleco. Best. Ajá. Best. Sí, a ver, yo se lo escribo. Best. Sí, porque no es protección, ¿verdad? Protective best. Tal vez no. Best. Entonces quedaría, I must wear. Use wear. Best. No, wear, siempre wear. El verbo wear. Wear. Wear a es mi pregunta, cuando usamos use y wear para como usar. Usar literal, uso con mis manos, mi teléfono, una computadora.
Wear significa vestir. Tener sobre mi cuerpo. Vestir accesorios. Vestir ropa, zapatos. Por eso es que usamos wear. Porque es vestir. I wear my cell phone. Not really. ¿Será que andamos como, puesto nuestro? Como use. Use, eso es usar, ese es el verbo usar. Manipular. Y en esa, I must dress a vest, no podemos poner. Sí, claro, porque es obligatorio. I must wear a vest. Muy bien. Entonces, el wear sería para que yo ocupo como vestimenta. Sí, ropa. Para usar accesorios. Accesorios. Ropa, accesorios, calzado. Eso es wear, vestir. Lo visto. Usar, manipular, el verbo use. Uso mis manos. Para usar como el teléfono. Uso el teléfono, uso la máquina, la uso, la manipulo con mis manos. Uso. Entonces, que como sería, I must not use my cell phone in my work. Ahí se use, I must not use. Very good. Creería que vamos a concluir esta actividad mañana, porque sí me interesa escuchar sus ejemplos, right? Okay, teacher. Bueno, quedan 2 minutos, ya los regreso a la sala principal. Great job. Okay, thank you. You're welcome. Thank you, teacher. All right, let me bring you back. All right, time to come back. All right, listen, we almost finished this class today, but I was helping you. I was listening to some of your examples and you have very interesting information. Tienen información muy interesante que compartir con sus compañeros, ¿verdad? Cosas que deben y no deben de hacer. Y esta es su información real. But because of time, we are going to conclude this activity tomorrow as the first activity from the class. Sí, antes de ir a otro tema, mañana van a traer su lista, ¿ok? You're going to type, van a escribir en el chat the activities or the obligations that you have to, need to, and you must do at your workplace. ¿Okay? Before we go, solo reviso quiénes no estábamos en la asistencia al inicio de la clase. I guess it was only, let me check on this, Yesenia Yamilet Portillo. Yesenia Yamilet Portillo. Not right. Creo que no está en esta clase ahora. She's not here. Vaya. Preguntas. Les queda 1 minuto para preguntas. O expresar sobre esta actividad. ¿Cómo le fue la actividad? Let me listen to you. Tell me, how was this activity? Bien, solo que a veces nos complicaba por el vocabulario. Oh, right, aye. It's understandable. Se entiende, pero su meta es saber expresar lo que ustedes hacen. Ya vimos tantos ejemplos en diferentes contextos. But now I need you to be able to express obligations at your workplace. Es por eso que vamos a concluir mañana. Piensen en sus obligaciones. Mañana las redactamos, tanto afirmativas y negativas. All right? ¿Qué otro comentario? Comments. About this activity. Quedamos claro en 5. Okay. ¿Qué otro comment?
Yes, Antonio. No, dice no. Teacher. Yes, Denise. ¿Verdad que nos mandó el audio del Tongue, creo que se llama? Ah, el tongue twister. I didn't, you know? Cuando leí la el mensaje, estaba dando clases. Por eso se me olvidó, lo siento, pero sí, claro, lo podemos enviar ahorita. Don't you worry. So, ¿qué más? Any other comment? Not right. So, time is over, class. Hicimos una sesión más. Vamos a continuar mañana repasando nueva información, right? I really hope you to have a good night. And we are going to meet in tomorrow's class, right? Thank you so much for your effort. Bye-bye. Take care, class. Bye. Bye. Have a good night. Bye. Bye.